¿qué tal? Parece que va a llover, ¿verdad? Super Diplaus Tinura Jara, ¿cómo se encuentran? Estoy aquí en una plaza de Barranca del Muerto. Se preguntarán por qué dice el título del video analizando el Atmosphere 2019. ¿Qué tal vimos este rato? Estos videos del Talamasca ahí en el Atmosphere. También vimos estas fotos del viernes que fue el showcase Meet and Green. El viernes yo fui todo contento por mi boleto, pero me faltaron 100 pesos para comprar un boleto. Pero, como dice el título, aquí arriba dice analizando el Atmosphere 2019. Los que se preguntan, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Por qué no estás subiendo los videos del Atmosphere? ¿O qué onda? Tú que eres el que luego sube los videos, Deep Lousing, ¿no? Les voy a contar toda mi pato aventura, pero después de analizar el Atmosphere, ¿va? Vamos a ver este análisis del Atmosphere. Yo ahorita les cuento, hasta el final les cuento cómo está el pedo, ¿va? Empecemos a grabar. Estamos aquí en la página oficial del Atmosphere Festival México 2019. Mira, Mad Max, me perdí a Mad Max. Talamasca, nada más llegué a ver Talamasca. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Parece que sí me estoy viendo. Aquí, hola, ¿cómo están? Arriba Black Sabbath, la playera de Black Sabbath. Y parece que sí me estoy viendo aquí en la esquinita. Entonces voy a estar tratando de analizar el Atmosphere. Más adelante les voy a contar lo que pasó, lo que me pasó en el, por qué nada más llegué a esta hora. Miren, cuando estaba tocando Space Cábula, me imagino que ahorita va a estar lento por el Camtasia y el Facebook, que no está muy chido, ¿no? Pero qué tal Space Trip. ¿Quién lo subió? Iván. Bueno, este lo subió Iván Dizao Concha. Persona y llegué cuando estaba Space Trip. Bueno, después de ese grupo, tocó Talamasca. Talamasca, otro business, la verdad, no manches. Vamos a checarlo, ¿no? Está un poco lento el internet. Está lloviendo y mi internet está muy apendejado. Bueno, este sí lo subieron, no sé quién lo subió, pero aquí está Talamasca.
tal ese talamasca? ¿Ahí se ve? ¿Quién lo subió, no? Sí, mira, dice... Compartió el video porque este es en vivo. Este video es en vivo. Juan C. Samario lo compartió. Y ahora nos regresamos a... Dice Iván García Navarrete. Se encontraron una cartera. Ojalá que le regresen carteras, no le hayan regresado las carteras. Este atmósfera estuvo chido, la neta. Pero me dicen que sí faltó varias bandas. Me dijeron que faltó... Que faltó High Profile. Sí, se mancharon, ¿no? Se mancharon con High Profile. No tocó ni Polo Kenfall, no tocó High Profile. Yo creo... El escenario estaba bien verga, la neta, cuando yo llegué. Estaba bien verga el escenario, no mames, o sea, pinche escenario bien choncho. Las bocinas se escuchaban bien chidos, o sea, el sonido, la neta, está muy rifado, ¿no? El sonido, el atmósfera, aquí está, miren. Mad Trip, después de Talamasca, siguió Mad Trip, y yo me salí como eso de las 9 de la mañana. Escuchen. Business, miren. Yo quiero ir más arriba. Miren, creo que es este. Acabo de encontrar vientos. Acabo de encontrar. Bueno, en este grupo yo me salí como a las 9:30. Ahorita más adelante les cuento con un video. Creo que es este, miren. Es este. Nada más que mi Facebook anda bien, bien trabado. Vamos más arriba, miren. Están los globos. Cuando empezaron a salir los globos, que me voy. Creo que es todo lo que tengo que de Talamasca. Creo que es todo. Yo los dejo con un video. ¿Qué tal les dimos el Festival Atmosphere 2019? Lo analizamos y, como les dije, les voy a contar qué fue lo que pasó. Voy a tratar de resumir todo. Acá sentado en una banquita bien relajado. Nada más con el estrés de los coches. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Viernes. Chequen estas fotos. ¿Qué tal estas fotos? Miren, me pasó algo muy cagado. Dejé mi celular, llevaba como 100 pesos. El día que fui al showcase, ahí a sacarme las fotos con Talamasca, me faltaron 100 pesos. Fui, dejé 500 pesos y saqué 100 pesos nada más. Y la pinche delincuencia en Iztapalapa está bien cabrona, güey. Pues hazte cuenta, pues fui a cenar, fui a echarme unas chelitas con un amigo y después agarré y ya regresaba a mi casa, me querían asaltar, había un baile
ahí cerca, me querían asaltar. Pues la verdad, me llegaron dos cabrones y llega un güey con una botella de caguama, me saca sangre. O sea, vean la foto. Bueno, ok, ya vieron esta foto. La neta, o sea, vale virga. Perdí 100 pesos. Dije, bueno, ando medio. Ahorita me duele la costilla, un levesón. Todavía, hoy, el lunes. Estoy grabando este video el lunes, pero el martes voy a hacer el análisis de la atmósfera, ¿va? O sea, mañanita, ¿va? Pero este ya se va a estar subiendo el martes o el miércoles, ¿va? Y pues ya desacompleté. Traté de comprar el boleto por otros medios. Nadie lo dejaba más barato. Bueno, dije, cámaras, vamos a darle. Que me voy con una viuda que conozco, que hace paro, y me iba a prestar dinero. Y pues agarró, me revisó por si no tenía algo, algunas puntadas o algo así en mi cabeza, porque tengo dos madrazos aquí arriba. Bueno, para no hacerse las largas, llegué a su casa y ya era noche. Y dijo, pues quédate a dormir. Pero ella tiene auto. Vamos a resumirlo. Que me voy a la atmósfera con ella. Me llevan su carro. Llego a las 5 de la mañana. Y dije, ¿cómo voy a pagar la atmósfera? ¿Cómo voy a pagar la atmósfera? Mejor agarré y que me doy el brinco con un chavo. Les decía que entré con este cabulita, le di toda la vuelta. Entré como a las 5:30 de la madrugada. 5 de la madrugada o aprox. Ahí aprox, ¿no? No sé por qué. No sabía la hora. Porque este celular lo dejé en la casa de esta persona que me hizo el favor de llevarme en el carro. O sea, todo me salió mal ese día. Todo me estaba saliendo mal. Pero a pesar de todo, también me salió bien porque alcancé a entrar gratis. Hasta gratis, ¿no? Me aventé el brinco con un chavo que dijo, me voy a dar el brinco. Ah, pues a ver, vámonos. A ver qué pasa. Y es por eso que hice este análisis de la atmósfera. La verdad, igual que en el Osora, que no llegué, aquí también sí alcancé a ver tantito. Alcancé a meterme a ver a Talamasca. Entonces por eso decidí hacer este análisis, viendo en el Facebook todos los videos que han subido, como lo que hice la vez pasada. Pero bueno, ya estoy de vuelta, chavos. Ya estoy de vuelta aquí en el canal. Y con el Camtasia, como vieron, ahí voy a usando de micrófono este celular y haciendo las video reacciones y todo lo que pueda hacer. Voy a hacer una video reacción de unos rusos, voy a hacer una video reacción de saber de los youtubers, ¿no? Yo que me dedico a ver pura música, pues quiero hacer una video reacciones de los youtubers. Y ahora que haga esos videos, abajo comenten algunos youtubers, porque la neta yo no conozco ninguno youtubers. Más que conozco al Wherever Tomorrow, al Chris Martel, al Fede Lobo y al Escorpión Dorado, y de ahí muy pocos. Los Ogas, tal vez. Pero no conozco muchos youtubers. Hasta eso como 7. La Just Stop, la Lady Yate. Aunque es mamona la Just Stop, no hay bronca. Yo la sigo, X, me da igual. Pero bueno. Arriba el ska, arriba el psychedelic y paz en sus corazones. Gracias por seguirse suscribiendo, no mames. Besos, galletitas dulces, brothers, abrazos, paz en sus corazones. Gracias por suscribirse a este canal, que con todo y madrazos y golpes y así me quiera tirar la vida, yo voy a estar arriba, me voy a levantar y voy a seguir ahí, ¿va? Saludos de paz a sus corazones. Bye, bye.